Y bueno, acerca de gratitud nosotros ya hemos dedicado un tema específico para poder hablar sobre los beneficios de la gratitud, qué es la gratitud, cómo ser agradecidos y por qué ser agradecidos. Sin embargo, hoy queremos hablar sobre esa palabra felicidad, que para muchos puede ser una palabra que apenas existe en el diccionario, pero no en la realidad. Tú sabes que inclusive hay muchas personas que no creen que existe la felicidad. Esto puede parecer, parecer ilusorio, puede parecer utopía, puede ser una fantasía, pero no una realidad. ¿Por qué razón? Porque inclusive así como hay otras palabras que hay diferentes conceptos, felicidad también no es algo tan sencillo de poder definir. Porque si tú preguntas a una persona: ¿qué es felicidad? Cada uno te va a dar un punto de vista diferente. Para uno, felicidad tiene que ver con crear. Inclusive van a, a la raíz de la palabra, la TIC y el griego y todo eso. Tiene que ver con la creación. Entonces, al momento de crear algo, tú eres feliz. Para otros, obviamente, felicidad, de una manera práctica, comienza con fe. Felicidad comienza con fe. No existe felicidad sin fe. Y son conceptos realmente interesantísimos. Y el segundo, que felicidad comienza con fe, con seguridad te digo que es así. Ahora, sin embargo, hay otros que tienen conceptos ya un poco más personales que no tienen que ver con felicidad y se confunde la felicidad. Por ejemplo, hay quienes confunden felicidad solamente con risas y carcajadas. Entonces una persona que no sonríe no es feliz. Y eso es un mito. Porque resulta que la felicidad no siempre se muestra en una sonrisa. Momentos agradables, uno puede sonreír. Y hay motivos para sonreír, lo hay. Y ojalá que todo el día pudiésemos sonreír. Y tú sabes que cuando uno ríe con ganas... Pues segrega allí en el cerebro o serotonina, y hace que el, el ser humano pueda sentir bienestar completo, y eso es bueno. Pero no siempre vamos a estar así. Tenemos subidas y bajadas, tenemos escalones. Ahora, si tú dices felicidad solamente reír, pues no, porque inclusive eh, hoy vemos que las personas que más intentan ocultar sus tristezas son las personas que más lo ocultan detrás de una cáscara y de una máscara de risa. Es preocupante que inclusive las personas que están pensando en suicidarse días antes se muestren las personas más felices. Es triste porque se puede esconder el dolor detrás de una sonrisa. Hay tantos que ríen por fuera y lloran por dentro. Otros confunden la felicidad con temperamento. Eh, la persona sanguínea siempre está en movimiento y, y es el alma, la fiesta, y cuando llega parece que esa persona es feliz. Eh, eh, su temperamento es ser así. Es una persona sanguínea siempre está alegre o muestra alegría, muestra energía, pero eso no es felicidad, porque una persona melancólica también puede encontrar la felicidad de otra manera. Otros confunden la felicidad amarrando a cosas o a situaciones. Tú has visto, dice, si yo tuviera, fuese feliz. Cuando lo tiene, no lo es. Ah, si yo tuviera un carro. Tienes el carro, no eres feliz. Ah, si tuviera una casa. Tiene la casa, no eres feliz. Ah, si tuviera... Tú sabes por qué los niños son más felices. Porque ellos no amarran la felicidad a cosas. El niño no tiene juguetes, pues se las inventa. Yo no sé si tú ya viste. No tiene un juguete, un juguete, pues agarra un palo, imagina que es un caballo. No sé si hay alguien que eso hizo en su infancia. No, no tiene juguete, juguetes del mercado, pues agarra el barro, la arcilla y comienza a fabricar. Porque no está amarrando a cosas. Pero a medida que vamos creciendo, vamos amarrando la felicidad a cosas, a circunstancias, a logros, a viajes. Ah, yo quiero ser feliz y voy a hacer este viaje. Viajas y, y vas al otro lado, llegas al lugar, 10 minutos de felicidad y continúa el vacío, porque la felicidad no se encuentra en cosas ni en circunstancias. Otros quieren ser feliz haciendo compras, el consumismo y esto y lo otro. Otros confunden la felicidad con emociones. Entonces, mientras más emociones fuertes tengas, es mejor. Solo que hay un problema, porque las emociones pueden llenarte vacíos por momentos, pero luego te dejan en la nada. Y eso te va a llevar a buscar sensaciones, éxtasis, fugas equivocadas, como eh, droga, eh, alcohol, placer, etcétera, etcétera. Hay cosas que te pueden hacer feliz una hora, pero eso no es felicidad, porque si apenas es una hora, son momentos de felicidad donde puedes estar anestesiando tu dolor, pero no estás siendo feliz. ¿Qué cosa es felicidad, finalmente? Felicidad tiene que ver con una palabra. Que en la Biblia se recalca mucho de diferentes maneras: con sentirse pleno, sentirse lleno, sentir paz, sentir tranquilidad. Felicidad está relacionada con la palabra contentamiento. Estás contento en todas las áreas de la vida, no importa qué cosas te falten, estás contento. Y para que haya contentamiento, ahí está el camino de la gratitud. ¿Qué hace la gratitud en mi vida? Que yo aprenda a vivir contento. Entonces, ¿por qué yo necesito ser agradecido? Porque la gratitud me lleva al contentamiento. Y el contentamiento hace que mi fe en Dios puede estar firme, puede estar segura. Algunos llaman esto actitud positiva. Fe, querido. Fe. ¿Tú eres agradecido? Te sientes lleno, te sientes contento, te sientes completo. Que no necesitas un viaje para ser feliz, no necesitas un, un logro para ser feliz, no necesitas un carro para ser feliz, no necesitas un temperamento para ser feliz, no necesitas un chiste para ser feliz. No, simplemente te sientes completo, te sientes lleno. No te concentras en lo que te falta, sino en lo que tienes. La gratitud es el camino para llegar al contentamiento. Y yo quiero comenzar por el hombre que más sufrió y más contento era. <laughs> Filipenses capítulo 4. Y yo quiero decirte un asunto interesante. El libro de Filipenses no se escribió en un parque de diversiones. No se escribió en el mejor momento de la vida. El libro de Filipenses se escribió cuando Pablo estaba en la cárcel. Ahora quiero que tú prestes atención. ¿Puede una persona estar plenamente feliz estando en una celda? Y las celdas antiguas tenían cepos donde las piernas se colocaban para inmovilizar a la persona. Había calambres en las piernas, el lugar era oscuro, maloliente, terrible, encadenado. No era como hoy las prisiones donde las personas están en una celda y ya están allí simplemente, no, no quiero minimizar el dolor, pero aparte estas personas eran... Allí amarradas las piernas en un cepo y las manos con cadenas. No podíamos verse. Imagínate un cuarto tan pequeño y la soledad y el dolor. Y desde allí, Pablo dice así: regocíjense en el Señor. Un preso hablando de alegría para aquellos que están libres. La pregunta es: ¿cómo lo consigues? Versículo 11 dice así no lo digo porque tenga escasez y aquí viene la palabra clave pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación o sea yo no estoy contento solamente cuando me va bien me estoy, estoy contento cualquiera que sea mi situación ahora le entiendo que cuando pablo fue injusticiado cuando pablo recibió una injusticia fue a la cárcel fue azotado y él seguía cantando ¿Por no dependía de las circunstancias? Él decidió estar contento. Cuando tú decides, cuando tú agradeces, cuando tú tienes fe, cuando tú aprendes, porque esto es un aprendizaje y todo aprendizaje tiene un proceso. No es que de la noche a la mañana aprendes a estar contento. Y ese proceso puede ser a través de un hábito, del hábito que ya mencionamos, que es la gratitud. Comienza a agradecer cada día antes de dormir, cinco cosas para agradecer. Que tu cerebro pueda recordarte todos los días cinco cosas para agradecer y con eso gratitud dormir. Y tú vas a ver cómo eso influye en tus relaciones, en tus pensamientos, en tu manera de ver la vida, hasta llegar a contentamiento. He aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre. Para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos toman el versículo 3 y dicen: Todo lo puedo en Cristo eh, y vamos, y vamos. Es tipo una arenga cristiana, ¿no? Vamos, todo lo puedo en Cristo. ¿Para qué? Ah, para conquistar algo. No, no, no. Todo lo puedo en Cristo porque Él me ha enseñado a vivir en el hambre y en la abundancia, en la escasez, en la necesidad o en la abundancia. Eso, porque Él me da la fortaleza. Entonces, aquí el todo lo puedo en Cristo es: Él me fortalece en mis peores momentos como en los mejores momentos. No es que todo lo puedo en Cristo solamente para alcanzar algo y para que me vaya bien. No, Él me da la fortaleza en la abundancia y en la escasez. He aprendido. Este es un aprendizaje. Como Él se sentía pleno, lleno, contento, pues entonces no le importaba si estaba en la cárcel o estaba afuera. No le importaba si las espaldas sangraban, si estaba con la justicia, eh, era justo o injusto aquello que estaba recibiendo. Aprendí. Qué palabra clave. Aprendí a estar contento. Y luego dice: Pues regocíjese en el Señor. Aprendan a vivir contentos. Varias cosas puedo de aquí resumirte en cuestión, hablando acerca de felicidad. Felicidad tiene que ver con una decisión donde todos los días. Tú decides ser feliz no importa las circunstancias, tú estás lleno, estás agradecido. Tú no necesitas encontrar motivos porque motivos ya existen desde el momento que abres los ojos. Abre los ojos, ojos y es un milagro. ¿Y sabes qué cosa me encanta? Porque la Biblia es conocida como el Manual de la Felicidad. Y es conocida como el Manual de la Felicidad porque aquí Dios expresa que el ser humano fue creado para ser feliz. Lamentablemente el pecado vino, abrió una brecha, trajo muerte, trajo desgracia y trajo dolor. Pero aún así la Biblia nos muestra cómo ser feliz, cómo tener un equilibrio mental, social, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio. ¿Cómo? Y la Biblia me muestra varias cosas que me llevan a un solo camino. Pero déjame mostrarte algunas actitudes. Y alguna cosa que nosotros debemos tener para poder alcanzar la plenitud. Cuando Cristo dice: He venido para que tengas vida en abundancia, he venido para llenar todos tus vacíos, he venido para que en toda las áreas de tu vida te puedas sentir lleno, para que no necesites de una sustancia para sonreír, no necesites de una música para moverte, no necesites de una emoción para gritar, no, que puedas sentirte pleno. Porque no es lo que sucede fuera, es lo que acontece dentro. Si por dentro estás lleno, pues ya no importa por fuera lo que falte, porque por dentro tú estás lleno. Entonces la felicidad no está amarrada a cosas, no está amarrada a situaciones, no está amarrada a algo, sino a alguien. Cuando tú dejes de buscar algo y comiences a buscar a alguien, comenzarás por ese camino de la felicidad. Y ese alguien tiene nombre, es Cristo. Y en la Biblia yo encuentro por lo menos seis cosas que me dan plenitud. Déjame decirte de manera breve. Primero, Jesús me mostró un camino de felicidad en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, Jesús me enseña así: Felices son aquellos que desenvuelven un carácter. Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas tienen que ver con el carácter. Qué carácter manso y humilde como el de Cristo. ¿Quién es feliz? Aquel que reconoce su condición. Por eso bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo puedo ser feliz mientras lloro? Reconozco mi situación y voy a Cristo y me encuentro consuelo. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los puros de corazón. Entonces, ¿quién es felicidad? Comienza a desarrollar un carácter como el de Cristo. La pregunta es ¿cómo? Porque ahí está el ¿qué? ¿Cómo? Pues el ¿cómo? Es simple. Mateo 11, 28. Aprende de mí. ¿Y cómo aprendo? Toma mi yugo. ¿Qué es un yugo? Vamos a caminar juntos. ¿Tú ¿Has visto el yugo como uno de dos, dos bueyes? Cuando uno quiere adelantarse, el yugo le recuerda. Espera, vamos a caminar juntos. Cristo dice así. Ven y camina conmigo y yo te enseño. Que ser, que ser feliz. Cuando tu carácter cambia, tus problemas desaparecen. Tú sabes que la mayor parte de nuestros problemas tiene que ver con nuestro problema de carácter. Es allí. Entonces, el camino de felicidad comienza desenvolviendo un carácter semejante al de Cristo. Y ese carácter semejante a Cristo solamente se obtiene en la comunión diaria con Él. Cuanto más tiempo paso con Él, cuanto más camino con Él, más feliz soy. Número dos, la felicidad se obtiene mediante la fe. Por eso te dije que felicidad comienza con fe. Mira lo que dice Salmos capítulo 146, versículo 5. Salmos capítulo 146, versículo 5 dice así. Bienaventurado, feliz, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En un político? ¿En tus hijos? ¿En tu familia? Aquel que aprende a confiar en Dios es bienaventurado. ¿Sabes qué significa bienaventurado, feliz? ¿Dónde está tu confianza? Comienza a, a sacar de tu vida las cosas que roban tu felicidad. Proverbios 16, 20 nos aclara mejor esto. Abacuc 3, 17 y 18 dice así, aunque la higuera no florezca, aunque la, aunque la vid no haya, no haya fruto, aunque los becerros se acaben de la manada, aunque yo me regocijaré en Jehová. ¿Por qué razón? Porque Él es mi Dios. Mi confianza está en Él. Entonces, la fe, felicidad, comienza con fe. Primero, carácter. Número dos confianza o fe. Según de Corintios 4, 8 al 10 dice, las cosas temporales de este tiempo no es nada comparado a la gloria venidera. Me está yendo mal ahora, comienzo a mirar por la fe la gloria venidera. Entonces aparece en mi corazón sentimientos tristes, de dolor, de envidia o de orgullo, no sé. Y me enfoco en las bendiciones, me enfoco por fe en la recompensa que Dios tiene para mí, la fe me ayuda a alcanzar la plenitud. Número tres. La felicidad también tiene que ver con la meditación. Hoy se habla mucho acerca de la meditación trascendental, del yoga y de otros caminos. La Biblia me habla de una meditación correcta. Salmos Capítulo 1 Bienaventurado el hombre que, y allí dice, qué cosas no hacer, pero bienaventurado es aquel que medite en la ley de Jehová. Bienaventurado aquel que dedica tiempo para la reflexión y para el estudio de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia te alerta de cosas que no debes hacer. Si tú obedecieras la Biblia, como ella dice, tuvieras mejor calidad de vida, mejor salud, porque hay principios. Evitarías malas compañías, la Biblia produce alegría. Bienaventurados los que la leen, felices, porque encuentran promesas para las circunstancias más adversas. Número 4. El libro de Salmos 19.8 dice que es bienaventurado aquel que vive en armonía con la ley de Dios. ¿Por qué es feliz aquel que vive en armonía? Porque vive sin culpa. La culpa aplasta la felicidad. No hay manera de ser feliz con una, una conciencia culpable. Entonces, mientras eres más fiel y obediente, eres feliz. Número 5. Bienaventurado aquel que vive la verdad. Me encanta a mí el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice así. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Amas la vida? ¿Quieres días buenos? Frena tu lengua. Y número 6. Este es el texto más relevante para hablar acerca de felicidad. Hechos capítulo 13, versículo 52. Hechos capítulo 13, versículo 52. Dice así. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué depende la felicidad? De estar lleno. Para estar llenos de gozo, hay que estar llenos de Dios. ¿Me entiendes? Eso es simple. Entonces, cuando estás lleno de Dios, lleno del Espíritu, vives la verdad, estás en armonía con la ley de Dios. Meditas en la palabra de Dios, aprendes a ser agradecido, aprendes a tener confianza, aprendes a desarrollar un carácter como el de Cristo, aprendes que la gratitud es el camino y la gratitud te lleva al contentamiento, aprendes que la abundancia no se trata de las cosas que tenga por fuera, sino cuán lleno está el corazón, cuán pleno te sientes. Ahí es donde aprendes a sonreír más, no simplemente por emociones pasajeras, porque hay cientos de otros motivos. ¿De qué sirve tener todo cuando por dentro estás vacío? ¿De qué sirve tener todo cuando por dentro hay culpa? Dios te ha llamado para tener plenitud, tener una vida con esperanza, a mirar más allá de las circunstancias temporales. Y finalmente quiero decirte que mientras estemos en este mundo jamás tendremos una felicidad completa, porque esa felicidad completa vendrá solamente cuando estemos en el cielo, sin pecado, pero sí es posible vivir plenos, tranquilos, Viendo la vida con esperanza, con fe. Es posible aquí tener un adelanto pequeño de lo que será vivir en la presencia de Dios por la eternidad. Si estás lleno de Dios, estás pleno. Eso es lo que te falta en la vida. Hoy puedes pedir su plenitud. Podemos orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ya nos muestra el camino que debemos tomar alcanzar la felicidad que tanto anhelamos. Toma nuestro corazón, llena nuestros vacíos, sana nuestras carencias, llénanos de ti, quídenos encontrar contentamiento, plenitud, gratitud y felicidad. Nos entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.